Sí, estamos es la zona central del edificio, es el corazón del edificio. Este espacio originalmente en el edificio existía, era distinto, por supuesto, no hay documentación, pero en la intervención que se hizo en los años 60, pues fue una intervención muy, muy dura con el edificio, se eliminaron estas crujías centrales que conformaban un pequeño patio en esta zona para, bueno, pues dar una arquitectura y un uso hotelero en aquellos momentos. Y ahora lo que se pretende es recuperar esa volumetría, la volumetría original del edificio, que es un edificio de crujías perimetrales en torno a un patio. Ese es el funcionamiento original que tenía el edificio. Entonces se eliminan todos estos añadidos que se hicieron en los años 60, que se forjó todas estas plantas, se dio unos usos de salones y demás usos de hotel, y se recupera el espacio como corazón del edificio. Lo hemos denominado atrio, como un poco en referencia pues a la domus romana, que era el centro de la vivienda, desde donde se distribuían todos los usos. Y en este edificio que tiene ese uso residencial, pues va a ser, digamos, el punto de encuentro para los huéspedes y para el funcionamiento también del edificio. Bueno, la arquitectura antigua a la que te refieres realmente no existía, no se puede recuperar algo que no existe. Esto fue destruido en los años 60, no es posible recuperar eso. Se han recuperado otras zonas del edificio, las zonas históricas, se han puesto en valor, se han hecho muchas intervenciones de recuperación de esas zonas, pero aquí concretamente realmente no había nada. Sí, se recupera de un modo, como he dicho antes, volumétrico. Volumétrico y funcional también, porque también este espacio genera unas circulaciones alrededor de él, unos núcleos de comunicación que hacen que funcione el edificio de una manera más parecida a su origen. Es un interior sobrio, yo creo que es sobrio, con pocos materiales que se han ido utilizando para todas las situaciones y adaptando a todas las situaciones, tanto en espacios grandes como en espacios pequeños, con los despieces, con el color, y yo creo que también genera un contraste con la fachada monumental que tenemos. Llegas al edificio, ves esa fachada y luego entras en un espacio, yo creo que adecuado y sobrio, que no compite con el exterior. Principalmente la piedra natural, las maderas naturales y luego pues un color oscuro también que a mí me trae un poco el aire monacal, ¿no? de un edificio de este tipo, con claustro, que ha tenido muchos usos, que ha sido convento, que ha sido hospital, que entonces esos colores oscuros, ¿no? Que también atenúan la formalización de la arquitectura, pues creo que contrasta con el exterior tan renacentista y que se adecua muy bien al edificio. Sí, el edificio tiene esta zona central que es completamente nueva, de nueva planta, podríamos decir, pero según nos aproximamos al perímetro, a las crujías originales, pues nos hemos aproximado con cuidado, ¿no? Y siempre con actuaciones que no tocan los paramentos originales, reversibles en todos los casos y respetuosas con el material en sí mismo y con la volumetría de los espacios originales. Dificultades muchas. Primero, impone mucho trabajar en un edificio de estas características, lógicamente. También hemos encontrado, cuando una vez se había desarrollado el proyecto, pues a la hora de hacer la obra, pues ha habido muchas cosas que adaptar, ha habido que porque hemos ido encontrando pues restos en algunas zonas que no estaban previstos, ha habido que, por ejemplo, la zona de recepción, pues ha habido que proyectarla de nuevo, a poner en valor todos estos muros del siglo XI que han aparecido. Y yo creo que el reto también durante la obra ha sido el flexibilizar las soluciones constructivas para poder irlas adaptando pues, lo mejor posible a las situaciones que nos hemos ido encontrando. Sí, el Parador contaba con esta obra de Lucio Muñoz, que estaba ubicada en uno de los salones, y ahora se le ha querido dar este protagonismo como coronación de este edificio. Además, es una obra que se hizo especialmente para este Parador.
Y además de esta obra, también todas las galerías perimetrales alojarán gran parte de la obra artística que tenía el parador antes de la intervención.